Cilio Guzmán Marrero nació en la zona rural de Jaruco, Campo Florido, en las estribaciones de la provincia Habana. Su origen humilde y las necesidades que sus padres pasaron para levantarlos a él y a sus hermanos marcaron su sentido de la justicia y la libertad. Después del golpe de estado de Fulgencio Batista, como la mayoría de los jóvenes cubanos, inició su lucha por la restitución de la Constitución de 1940. Al imponerse el yugo comunista en Cuba en 1959, Basilio se incorporó activamente a la oposición, cumpliendo 22 años de prisión, de los cuales 14 los vivió en la temible prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, al extremo oriental de la isla. Las huelgas, golpizas y vejaciones que tuvo que soportar en vez de amilanar su espíritu lo fortalecieron. Fue testigo del arresto, tortura y asesinato de menores adolescentes llevados a los centros de detención y fusilados. Y esas heridas aún están abiertas. Desde su salida de prisión directamente al exilio en 1984, por gestión del entonces candidato presidencial Jesse Jackson, no ha dejado de dar testimonio ni de luchar por arrojar luz sobre la realidad cubana. En el 2020 publicó en sus memorias, Después de la Noche, un crudo testimonio sobre sus años en prisión. Basilio Guzmán es un héroe de nuevo tipo. Su heroicidad no es presentada en grandes titulares, sino en la humilde fortaleza de su carácter y el apego irreductible al sueño de Cuba libre. De su ejemplo de vida las nuevas generaciones deben beber la savia redentora. Su vida ha sido y es una potente luz en medio de la abyecta oscuridad. Basilio Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Voces de Cuba para participar en este programa. ¿Dónde naciste y cómo transcurrieron tus primeros años de vida? Yo nací en un lugar muy apartado de la provincia de La Habana. No puedo decir si es norte, sur, pues yo nunca he averiguado aquel lugar que me quedaba donde yo nací. Lo que sí puedo decir es que nací entre montes muy espinosos, en una loma, había una loma, una casa de guano, con piso de tierra como es natural, y muy pequeña. En el momento que a nosotros nos desalojan del lugar, éramos seis que en muchas ocasiones nos quedábamos sin comer porque no había recursos para comprar alimentos. Mi madre trabajaba lavando ropa para los campesinos, que, que era familia de, de nosotros. Mi padre trabajaba, pero lo que ganaba era una miseria y no alcanzaba para comprar lo necesario para la casa. ¿En qué año era esto? ¿En qué año naciste? Yo nací en 1937, o sea, sería eh, por el 44, 45, que en una tarde llegó un señor en un caballo, elegantemente vestido con una guayabera, un revolver que se podía ver por abajo, de la, fuera de la guayabera, Llegó y solicitó la presencia de mi padre. Mi padre no se encontraba y pidió que él se presentara en la oficina del Batey, un Batey que estaba lejos de, de donde nosotros vivíamos. Cuando mi padre llegó del trabajo, mi madre le comunicó esa noticia de que tenía que presentarse en el Batey porque lo querían ver allá. Cuando mi padre fue al Batey le dijeron que tenía poco tiempo, horas para desalojar el lugar. El tiempo que nos dio fue tan poco que tuvimos que salir para un camino real y allí esperar, tirado entre, entre la maleza, esperar a que llegara mi padre de retorno que fue al pueblo de Campos Floridos, a ver si podía conseguir un techo donde meternos. Al fin regresa, le dice a mi madre que pudo encontrar una casa, que podíamos refugiarnos allí. Y así fuimos para ese pueblo, con muy pocas cosas, no teníamos mucho. Llegamos a ese pueblo que posiblemente esté del lugar eh, 15 millas o más. Cuando llegamos a esa casa, no había donde dormir en una casa, un salón abierto. Entonces, recuerdo que yo eh, un vecino vino con un hijo, y el hijo, pequeño, era pequeño, me consiguió un saco de yuti y yo hice una hamaca. Yo hice una hamaca amarrada de un palo al otro dentro de la casa. Eh, mis padres yo no sé, y mis hermanos, no me acuerdo en qué forma pasaron varias noches, hasta que se fue. Los vecinos fueron regalando cosas y nos fueron ayudando. Así fue la vida de nosotros al principio llegar al pueblo de Campo Florido. Después mi padre consiguió un trabajo de poco sueldo. De ahí mi madre también consiguió poder lavar alguna ropa a uh, familia de la playa. Mi padre ya empezó a hacer algunos contacto en la playa y consiguió que mi madre consiguiera algunos trabajitos de, de lavar ropa y eso. Así fuimos creciendo en Campos Floridos. Empecé a ir al colegio, todos íbamos al colegio. Teníamos buen colegio, no era malo, teníamos buenos maestros con mucha experiencia, pero un niño con hambre no estudia. Creo que yo tenía 15 años, bueno, yo dejé el colegio y me fui a la playa Guanabo a trabajar. Mi madre no quería, mi madre no quería, mi padre nunca me dijo que me fuera del colegio. Pero mi madre me decía, hijo, eso te va a hacer falta para el futuro, estudia, estudia. Pero yo veía más la necesidad de buscar dinero para ayudar a la casa que seguir estudiando. Y como es natural, lo que yo había aprendido en el colegio lo olvidé y más tarde no sabía ni poner el nombre mío. En el año 52, del golpe Estado Batista, <laughs> eh, en el año 52 tendría 15 años. Aquello me causó mucho dolor saber que nosotros teníamos un gobierno elegido por el pueblo y que fue derrotado por alguien que ya había sido presidente y no conforme. Que está en el exilio, regresó para transformar a Cuba en otra forma y crear una dictadura en nuestro país. Eso le dio la oportunidad a muchos revoltosos, muchos problemas en el país con diferentes políticos y empezaron los problemas en Cuba. Quiero ingresar en la lucha, pues ya empezaron lo, las organizaciones a organizar. Quiero ingresar en la lucha, pero nadie me acepta por la edad y por la falta de, de cuerpo. Yo no tenía, yo era muy flaco, yo era muy era un, muy flaco y no, no me aceptaban. Yo siempre, a mí siempre me gustó, y eso era porque yo tenía amigos, que pertenecían al directorio, y siempre me gustó el directorio, y era él el directorio que no me aceptaba. Pasa el tiempo, y a los 16, creo que fue a los 16 o más, me aceptan a fin después de tanta exigencia, que, lo, que algunos amigos me introdujeron dentro del directorio. Ahí empieza la lucha contra Batista, eh, sufrí algunos problemas, con el régimen. Eh, participé en la huelga del de, 9 de abril del 58. Esa huelga me costó perder algunos dientes de la boca, pues me dieron con un revólver aquí en la cara. Explica, me explica los detalles de esa huelga. ¿Cómo surge la idea? ¿Quiénes lo apoyaron? ¿Cuál era el clima? Bueno, la apoyó el pueblo, el jugo entero. Eso fue unánime. El pueblo estaba apoyando la huelga en general, fue una huelga general. Estuvimos cuatro días, tres días, no me acuerdo tanto, cuánto, eh, que tenía paralizada Cuba. Cuando yo salí ya que me avisan que ya puedo regresar al trabajo, uno de los guardias del pueblo, eh, no recuerdo si yo lo conocía o no. Era un guardia, yo sé que era un hombre mayor. Primero me insultó en un establecimiento donde yo paraba a tomar desayuno por la mañana temprano. El dueño del establecimiento, que era hijo de un político, eh, se puso en parte mía y pudo controlar al guardia, tranquilizarlo. Él se fue, siempre ante irse con la amenaza de que me iba a matar. Que me, ...esas palabras así... ...bruscamente que te las decían fácilmente... ...me iba a matar... ...si me metía en otros asuntos... ...como este que había... Eh, ...terminado eso... ...yo salí del lugar... ...y al salir del lugar... ...me fui a un lugar... Eh, ...oscuro... ...esperando un carro... ...que venían a buscarnos todas las mañanas... ...para ir para el trabajo... ...de pronto siento una voz atrás de mí, en la espalda mía que me dice algunas palabras y acercándose mucho a mí, habló por el revólver y me dio aquí sacándome algunas muelas aún tengo la la cicatría ahí sacándome algunas muelas y aflojándome otros dientes cosa que después fui perdiendo en, en la prisión Así pasa la época esta de la lucha contra Batista, seguimos las mismas acciones, reuniones, cosas que se hacen en todas las la organizaciones, y haciendo algunos trabajos en contra el sistema de Batista. En el 59, cuando Batista cae, rápidamente todo esta que vinieron gente del 26 y eso vinieron hacia mí en mi pueblo para que yo participara en la revolución. Pero al primero que vi fue el jefe mío en el directorio que ahora no recuerdo su nombre tampoco. Pues él vino al exilio inmediatamente. Me reúno con el que había sido jefe mío y me dice si quiere irte vete del país porque nosotros nos vamos. Aquí esto no es lo que nosotros queríamos. Fidel Castro se ha apoderado del poder y todos los que han participado en el directorio estamos señalados por los Castro. Son muy pocos los que van a poder estar aquí en Cuba. ¿Ya en ese momento habían empezado los fusilamientos? Los fusilamientos empezaron en el mismo 59, o sea, por el 59, ¿sí? Empezaron con los militares y... y supongo que tres meses más tarde ya estaban fusilando contra revolucionarios, como le decían ellos. Ahí empecé la lucha contra... organizamos. Hicimos una agrupación y empezamos la lucha contra los castros. ¿Cómo se llamaba la agrupación? Frente Nacional Democrático. Frente Nacional Democrático. En esa agrupación estuve Muchas acciones, tuve que hacer mucho. y las pasé muy mal, las pasé muy mal, mucha persecución. Eh, el pueblo simpatizante, eh, la parte simpatizante, rápidamente descubrieron quién era yo, empezaron a hacer. Eh, como le podemos decir, pararse en la esquina de mi casa, pedir paredón eh, para la familia, todo en general, porque en mi casa no había nadie que participara. Eh, eh. O sea, en aquel momento estaba dividida la, la, el sentimiento popular, había gente que no apoyaba el régimen eh, y había gente que sí lo apoyaba. Campo Florido fue un, un pueblo muy rebelde, tenía una mayoría, eh, simpatizantes y muy, muy escandalosos. Eh, y perdí, perdieron, Campoflorio perdió tres hombres cuando Girón, eh, bueno, simpatizantes de la, de la revolución, porque al comienzo de Girón, eh, Fidel Castro, en la, el primer grupo de soldados que manda, los mandó con metralletas. Las metralletas esas no, no podían competir con la con la invasión. O sea, tres personas de Campo Florido eh, estuvieron en Girón a favor de Castro. Eh, sí, no, muchos más, pero perdieron la vida tres, incluyendo un primo mío. Eh, ¿En ese momento dónde tú estabas cuando estaba... Cuando yo está... eh, preso en el morro. Ok, vamos a volver atrás entonces. ¿En qué circunstancias te arrestan? Yo me entero del desembarco en la madrugada que mi padre me, me, me avisa, me dice ha habido un desembarco, no salga a la calle y digo, bueno, yo tengo que salir si estoy en la lucha y le digo, no, 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 yo tengo que reunirme con, con mi gente pero que va, estaba todo bloqueado todo todo estaba, no te dejamos y ahí caigo preso cuando salí a, a reunirme con la gente que supongo que estaban en algún lugar esperando para hacer alguna acción, pues eh, ahí cayó preso. Recogieron a, a muchos. Nos pasaron por distintos, distintas prisiones, eh, pal, el, eh, pa, eh, Blanquita eh, y otros lugares, pero en ninguno. Estaba, todo estaba lleno de gente y nos llevaron al morro. En el morro estuvo una piledía, una piledía allí, y cuando salí, mi pueblo estaba destruido, porque aquello era tanque y más tanque por dentro del pueblo, eh, tratando de coaccionar a la gente y de meterle miedo. Pero si había tanta gente detenida, si estaban llenas los centros de detención, quiere decir que había mucha resistencia. Había mucha resistencia, pero no todos los que estaban presos eran de la resistencia. Era gente que recogían por sospecha. Ya en el caso mío me recogieron porque ya ellos saben que yo estaba conspirando. Nosotros tuvimos una reunión en el Cacahual, que aquello fue rápidamente detectado. Ellos enseguida lo supieron de que hubo una reunión en el Cacahual y empezaron a, a pedir paredón frente a mi casa. Pero no, no, ellos no estaban seguros que yo estuviera, porque yo nunca daba el nombre mío. Caes en el morro, te sueltan, regresas a tu, a tu pueblo. ¿Qué pasa entonces? Me era difícil vivir en mi pueblo. Me tuve que ir. Me tuve que ir eh, a Diezmero. En eh, La Habana, en la ciudad en de La Habana. En la ciudad de La Habana. Me tiene en Diezmero. Después... Tengo que dejar el diezmero porque ya el lugar donde yo conseguí un trabajo, supuestamente creía que era un amigo y que estaba bien con la, con la. de acuerdo con nosotros, me resultó que era un comunista también. De ahí tengo que irme, sin que nadie lo sepa, me fui por la noche y no regresé más al lugar. Entonces me acusaron de sabotear algo que, que, que hicieron, pues yo estaba trabajando en la carpintería, algo que hicieron mal en la carpintería. Empezaron a buscarme. Estuve escondido en La Habana, en un establecimiento de, de, de gente que ya yo conocía, muy amigo. De ahí tuve que ir para los campos, a esconderme en los campos. Y así estuve mucho tiempo. Al fin, no sé cómo, yo empiezo a regresar, a regresar y a probar fuerza para ver si ya todo había pasado a mi pueblo. Creo que va, aquello estaba terrible, terrible. Eh, vivía escondido, se puede decir, en mi pueblo, no salía a ninguna parte. Me, me visitaban algunos amigos que estaban en la conspiración conmigo. Pero eso tenía que ser con tanto, tanto tan, eh, oculto que eso no... Increíble. increíble. ¿Cuáles eran los objetivos fue, del, fue, del grupo de ustedes, de la conspiración? ¿Qué ustedes querían lograr? Todos estábamos luchando por lo mismo. Por la libertad de Cuba. No pensábamos en nada después de, de, de participar en nada... No, no, el problema de nosotros es la libertad de Cuba y ya. Se acabó como cuando se acaba eh, la lucha contra Batista. Yo no recuerdo, el 26, sí, de, en Campos Loy la gente que estaba en el 26, casi todos, unos fueron a seguridad, el otro policía y esas cosas. Eh, el, el, los que estaban en el directorio, nadie, nadie se metió a nada. Nada. Todos fueron eh, separados. Bueno, no, nos separamos nosotros. Y eso quizás porque ellos sabían el 26 porque nosotros teníamos contacto. A mí me hicieron proporciones, me propusieron muchas cosas eh, el 26 de julio para, para hacer trabajo con los batistas que yo no los acepté. Le dije no, ese tipo de trabajo no lo hago. No lo hago y, y eso nos dividió un poco. Pero... Fue difícil vivir entre un pueblo que te están persiguiendo. los mismos personas que fueron al colegio contigo, que crecieron junto contigo, te están persiguiendo. los te están atacando. Eh, yo tenía un gran amigo, un gran amigo, que estaba con el 26, y antes de, de caer Batista, nos reuníamos nos tomábamos una cerveza conversábamos él, con el 26, yo con el director pero no no hablábamos del movimiento simplemente conversábamos y cuando me lo encontré por primera vez ya Fidel Castro en el poder me dice bueno y tú en qué estás y digo, Juanín se llama Juanín yo no no comparto lo que está sucediendo en Cuba yo estoy en contra de de lo que está haciendo Fidel Castro, yo no. Ya hay fusilado, hay gente muerta, ¿por qué se sigue matando? Ah, está en contra de la revolución. Si vas para Estados Unidos y regresa y me ve, tírame que te voy a tirar. Se separó de mí, se separó, se fue. Más nunca supe de él. Y era un gran amigo. Y así. Perdí muchas amistades de mi pueblo que simpatizaban con el 26, sabiendo que yo no estaba de acuerdo con el 26. Me acusaban de muchas cosas, me acusaban de muchísimas cosas, y ellos me conocían en la lucha contra Batista también, muchos de ellos, y sabía hasta dónde yo llegaba y todas esas cosas. Pero así fue escapando, en el año 62, final del 62, algo así. Que hay preso los primeros de la causa mío la casa mía ya llevan varios días bajo interrogatorio nosotros teníamos una mujer polaca que tenía un negocio en, en Guanabo, que según ella era un doble agente ella trabajaba para nosotros eh, a mí me la presentaron como un doble agente pero yo con ella hablaba muy poco ella sabía que yo estaba en contra pero de ahí en fuera yo no hablaba mucho Un doble agente o sea trabajaba con la ella sabía todo con lo la que resistencia estaba. Y, y estaba con el, el régimen. que estaba con el régimen yo no entendí nunca eso yo no entendía pero teníamos que correr riesgos si sab si queríamos saber lo que estaba sucediendo allí en Seguridad. O sea, ¿qué, qué función cumplía ella? Ella les no informaba sé. lo que estaba pasando. No, sí, ella nos informó. Nos informó, oye, eh, esta gente que cayeron de aquí de Guanabu... están hablando y están echando para adelante al flaco. El flaco soy yo. Yo estoy en una situación que no sé qué hacer yo no me quiero ir se lo dije a mi padre yo no me voy del país yo no me voy de aquí bueno te tiene que ir o te van a matar me dice mi padre y dije no yo no me voy yo estoy aquí hasta que hasta que Dios quiera pero ya yo sé y era verdad que lo que están diciendo es lo que teníamos preparado teníamos preparado un atentado un atentado que supuestamente iba a ir Fidel y algunos miembros más del Aguanabo, no teníamos el arma que nos hacía falta. Y ahí es donde viene el enredo. ¿Por qué? Porque yo nunca estuve de acuerdo que yo lo, lo que yo iba a hacer lo supiera mucha gente. No, siempre eso es fracaso, si lo sabía mucha gente. Pero tuve que consultar con, con un individuo que tenía un negocio, que estaba era el suministro de la organización. Tenía que consultar con él para que me consiguiera lo que me hacía falta. Y cae preso. Delata a Juan González, que es el padre de la niña esta que eh, coge a Juan González. Ahí yo tengo una duda porque nadie sabía el nombre mío. De esa agrupación, el único que sabía el nombre mío era Juan González. Entonces, eh, cuando yo le pido a él un material. ¿A quién le pides el material? Al suministro, que era el que tenía que buscármelo, en el suministro. El suministro me dice que él no lo tiene, pero se lo va a pedir a otra persona. Y digo, oye, no lo haga, no lo haga. Y, sí, sí, te lo consigo, yo te lo consigo, son personas de confianza. Y se lo pide a, a dos personas que yo no los conozco, no los conocía, después los conocí en la prisión. Y estas dos personas, el contacto de ellos estaba en La Habana en una oficina, y ese contacto era Seguridad del Estado. Ahí empieza la tragedia rápidamente. El día de, del meeting, que supuestamente venían esas personas, que no supe nunca si vinieron. Yo rápidamente que, que cae esta gente presa. ¿Quiénes son los que caen presos? El suministro, Juan González, y los dos estos que yo no sabía que estaban presos, que yo no sabía quién era. Y los dos presos están hablando sobre el suministro nada más porque esos dos presos, no, yo no sabía, ellos no nos conocían a nosotros. Pero el único que conoce el nombre mío es Juan González. Y ellos están buscando el flaco, el flaco y no lo encuentran. Y yo sé que están buscándome por ese nombre. Y eso nos costó muchos hombres. Ahí yo no sé si tú oye, has oído hablar de la muerte de Ricardito Medo, que lo fusilaron. Olmedo, Olmedo, bueno, esa sí. causa fue grandísima. Ahí matan al segundo de la organización de nosotros que está en la casa de preso, un mulato alto con un sombrero blanco. Si tú vas a la de preso, lo vas a ver ahí. Ambrosio Peñabel se llamaba. Lo fusilan también. Al jefe, supuesto jefe de nosotros, el jefe de nosotros, Pedro Fernández. Lo matan en seguridad del Estado. Toda la, la lucha de nosotros obedecía a Eduardo Ramírez. Yo nunca lo conocí personalmente. La otra noche yo estuve hablando con el hijo, me lo encontré ahí en la comida. Lo primero que le dije al hijo, oye, no han hecho nada por tu padre, yo no lo odio que en nada. Nunca se habla de él. Y ese hombre fue un bravo alzado. El... el hijo dice que él escribió un libro, pero no sé, yo no sé qué libro es. El grupo ese de Ricarditos medos y esta gente cayeron como al daño, o quizá menos, después. Pero pudieron haberle sacado al suministro mucho más. Seguridad de Estado no le quiso sacar, o no, o no se dio cuenta que el suministro sabía mucho. Habló nada más que de nosotros. Pero el suministro lo que tenía era el control de toda la organización, ya te puedes imaginar. Entonces. Yo voy a, a Guanabo con, un, con uno de los muchachos que trabaja para la organización a buscar el segundo para decirle mira esta situación yo no me voy a ir yo siempre estuve que no me voy pero si sí yo podía irme de la zona no lo encuentro pero me empiezan a seguir. un hombre alto estaba vestido de blanco con un sombrero blanco. Para donde quiera que yo iba, siempre guardando distancia. Le dije al, al que estaba conmigo: Oye, mira, sepárate de mí que ya voy a caer preso. Sepárate, ya yo voy a caer preso. No tenía nada que hacer. Quizás si, si me trato de huir, ya había gente para caerme atrás. Pero de todas maneras, yo no tenía esa idea de, de correr ni nada de eso. ¿no? Le dije eso. Eh, rápidamente que él se separó de mí, yo me separé. Y cogí la guagua para Campos Florido. Y él se montó en la guagua. Yo entré por adelante y él entró por atrás. Me bajé, se bajó. Y todo era para saber dónde yo estaba, yo, dónde yo vivía. Pero bueno, era evidente que te estaba siguiendo. O sea, sí, claro, él claro. No quería esconderse. No, 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 él no se escondió. Lo que no se acercó a mí. Yo sabía que estaba siguiendo. Llegué a mi casa. Yo tenía una casa que... Que la había, me había mudado de ella hacía 12 días. Todos los bultos estaban todavía. ¿eh? ¿Ya tú estabas casado en ese sí, momento? Sí, tenía dos niñas. Ahí yo fumaba mucho cuando eso. ¿Y qué edad tenían tus hijas en aquel momento? Tres años y medio y cinco meses. Mi esposa jovencita, bella, me hizo sufrir mucho en la prisión. Teníamos que trabajar el día siguiente cuando que yo operaba una concretera. Y, y fumaba mucho y mi mujer me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te acuestas? Y dijo, no, no tengo sueño, no tengo sueño. Él se había quedado cerca, yo esperando que vinieran a detenerme. Así, te lo juro, yo estaba esperando que me vinieran a detenerme. Con los brazos cruzados. Ya no, no tenía nada que hacer me quedé dormido el socio mío vino por la mañana porque también se quedó dormido eran ya sol afuera y nos fuimos a trabajar por la tarde al regreso le dije oye me voy a quedar aquí a ayudarle a uno de los compañeros de nosotros que trabajaba con nosotros Y nosotros nos ayudábamos mutuamente a fabricar las casas de nosotros le voy a ayudar y estoy agachado, zafando madera. Cuando me hacen así, ¡pau!, seguro de estado. No me sorprendió. Suerte en martillo. Suerte en martillo es levantando la cabeza lentamente. Bueno, levanté la cabeza que yo estaba rodeado por carros patrulleros que no sé de dónde salieron. Rodeado, pero eso fue rápido. De ahí me llevaron a mi casa, me hicieron el registro, rebuscándolo todo, buscando armas. Ellos daban cualquier cosa para encontrar un arma allí. Yo no guardaba nada, nada en mi casa. Pues en mi casa me cogió candela para guardar fósforo vivo en mi casa. En los principios, antes dijeron, la casa mía cogió candela. ¿Sabes qué cosa fue lo que me defendió a mí ahí? Díazlán. Cuando aquello Díazlán tiraba, tiraba y encendía los cañaverales, la... bueno, entonces ellos atacaron a Díazlán de que todavía yo no estaba tan quemado tampoco. De que habían causado el incendio de tu de, casa. Ah, de mi casa. Los de fósforos bueno, sí. vivos, cuando se quedan sin, sin agua, se encienden solos. Y yo los había recibido. La mañana, pero se me olvidó echarle agua. Cogió candela dos horas o tres horas más tarde. La casa se quemó un poco, y se apagó. Milicianos y todo el mundo vinieron a ayudar. Y yo decía: Si ellos supieran cómo se quemó la casa, porque el problema de ellos era gritar que Díaz Lang era el que. Díaz Lán cargó con mucha culpa. Bueno, te, te llevan a tu casa ya arrestado, hacen el registro. Hacen el registro. Tus hijas estaban ahí en la casa. Cuando sí, se sí, 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 sí. Yo fue mi hijas, claro. Y en ese momento mi mujer se portó muy bien. Le dijo una pilecosa y yo le dije, oye, déjalos, déjalos. Pues yo estaba seguro no iban a encontrar nada. Déjalos que no, que están votando no me no importa yo tenía un camión de arena frente a la casa y me lo revocaron buscando en la arena. Cuando llegué a Seguridad de Estado, me trajeron, a, el primero que me trajeron fue a, al suministro. Cuando yo lo vi, le dieron un cigarro, le dieron un cigarro, lo encendió y empezó a hablar y yo, caballero qué candela esta yo daba por seguro que me iban a fusilar por seguro él te reconoció por supuesto <laughs> el hombre que tiene contacto conmigo constantemente lo que yo no sabía y yo no sé por qué no lo sabía que el paredón estaba parado yo caigo en la crisis de octubre entro en la prisión yo y en la crisis de octubre no había fusilamiento ese fue los acuerdos de Kennedy, Nikita Khrushchev y Fidel Bueno, Nikita Khrushchev y Kennedy Fidel no, no No era nada ahí Ese proceso, ese momento Que tú sabes que alguien Te está acusando Que sabe mucho más De lo que está diciendo Tú no sabes lo que tú vas a hacer Negar, negar Negar Pero esperando que este Que está acusando Pueda decir algo más o sea, tú negaste todo lo que él decía. Sí. O sea, no, yo nunca lo he visto, no sé nada de él. ¿no? no, no, no. No, no. No, no. Tienes que conocerlo. Claro que tú lo conoces. Y a Juan González también. Tú no puedes negar eso. Porque ellos te han visto. Eh, no, ellos tienen fotos de todo. La, la... Era imposible. Era imposible negarlo. Lo que tú puedes negar es lo de la acusación que te están haciendo. Eso sí la puedes negar. Y no hay problema. Te empujan, te hacen, te dicen, te hacen todos lo, los maltratos habidos y por haber. El día entero en una pequeña cerdita con la luz metida ahí, ahí, ahí en los ojos. Eh, a las dos de la mañana, a las una de la mañana, interrogatorio, te llaman. Eh, Todas esas cosas para volverte loco. Lo de ellos era acusarte y, eh, y tratarte de meter miedo con el paredón, el paredón, el paredón. Y tú, ¿qué vas a hacer? Me, yo me daba por fusilado, salgo de allí, no, no hablo, no, no lo senté. Ya ellos se dan por vencidos, porque cuando tú, te, cuando tú en seguridad del Estado te mantienes firme en una cosa, te pueden pasar todos los que quieran acusarte por encima, que no, 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 no te pueden dar golpes, te pueden hacer, pero mantente siempre firme. Y yo creo que desde ahí yo partí siempre estar firme en, en la lucha contra los Castro, vaya en la en la posición que tomé en la prisión. Salimos de, de esa situación, hicieron su reporte, pidieron paredón para tres de nosotros, así el, el que nos trató, el que nos entregó, bueno, tres de ustedes tienen paredón. Yo sabía que era su ministro, Juan y yo. Los demás nos llevan para la cabaña. Al llegar a la cabaña, lo primero que yo hago es buscar un, un abogado de la cabaña, que se llamaba Grau barroes un señor ya mayor, estaba allí preso en la cabaña, y le cuento todo el proceso mío. Y me dice, oye, busca un hueco por ahí. Cuando aquello, la cabaña para dormir, había que tirarse abajo un camastro o algo de eso, y la chincha caía en la cabeza. Aquello era chincha nada más. Busca un hueco por ahí y acuestas a dormir que no te van a fusilar. ¿Cómo? La petición de ellos en el papeles viene que, me, que nos van a fusilar a tres, que no nos van a fusilar. No. Hay una, un acuerdo. Y me lo cuenta todo. Yo entré en la prisión creyendo en Kennedy. Yo creía que era un, un tipo, un aliado fiel. Después voy reconociendo la traición, viendo la traición de Kennedy, hasta dónde llegó. ¿En aquel momento tú no sabías lo que había hecho Kennedy durante no, la no, invasión? No, 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 no. Yo no sabía nada, nada, nada. Eso no se decía. Y de aquí no se hablaba nada de eso. Sabíamos que, que, que Kenneth se había reunido con Niquita Cruzot y Fidel, pero no, no sabíamos nada de eso. Entonces, sé, a esperar el juicio, en el juicio pidieron pena de muerte, lo dejaron en 30, después bajaron a 20, primero me entregaron un papel. Papel que nunca supe que yo hice. Si se lo di a mi madre en algún momento, nada. Pues la gente me pregunta por eso. Y después me dicen, me, ya antes de salir para Irle Pino, me dan ya la, la confirmación de 20 años. Trabajo forzado. El proceso de ese de... Seguridad del Estado, la cabaña, que tú no sabes cuál es la tortura mayor, si el Seguridad del Estado o la cabaña, porque la cabaña en aquel momento era terrible. Y luego la liga, la liga que había allí entre los presos, que no todos eran eh, gente que estaban conspirando. Allí había de todo, había de todo. ¿Así nos llevan a Ilepino? Entramos en una circular, eh, la circular 4, fui yo para la circular 4, fueron los lo que me echaron para adelante también para la circular 4, allí tuve que, que verle la cara a ellos. Nunca eh, traté de, de insultarlo con lo que habían hecho, no. Otros presos de Guanabo, eh, y de Campo Florido también, sí, le decían horrores a esa gente, pero yo no estaba de acuerdo con. Ya se te afalajaron las patas, como decíamos nosotros, eso es un problema tuyo, es tu condena. No sé en qué mes nos sacan a trabajar los campos, nos trasladan de ahí para unos edificios 6 y 5 cerca de las circulares y empieza los trabajos Camilo Sin Fuego en los campos. Los trabajos forzados. Trabajo forzado. El comienzo, mucha gente lo, lo, lo tomaron como, como algo que no iba a durar mucho, que esto. Y yo decía, este trabajo forzado no es para producir. De trabajo forzado es para rendir al preso. No le bastó de llevarnos para el trabajo y nos matan el primer compañero en Berne, el primer preso en este Tico día madruga. 24 años. Le dieron un bayonetazo por el y lo mataron. Después se suicida otro que se tiró por un espacio. Aquello fue terrible en el edificio. Y después de esas muertes comienza el golpe. Comenzó el golpe, golpizas, golpizas. Durante el trabajo o antes? ¿O Durante después? el trabajo. Mientras estaban en, en dentro del circular, no, dentro del circular ellos se metían muchas veces en la munición y daba golpe a todo el mundo, a lo que fuera. Pero eso era muy pocas veces. Pero ya en el campo era todos los días. Cuando ellos se le encarnaba a un grupito, era todos los días. Llegué a tener la espalda como un puerco asado. Todo el pellejo levantado, como si hubiera sido quemado. Yo no podía dormir boca arriba. ¿Eran los golpes o los bayonetas? Golpe, 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 golpe. Los pinchazos eran a los, a los muros. Trataban de pinchar. Para que no nos pincharan la, las piernas, nosotros nos tirábamos el suelo muchísimo. Nosotros empezábamos a dar patadas y nos llenaban de heridas los pies. Y tengo muchas heridas en los pies. Pero nunca, nunca me vino a la mente aflojarla. Había una forma. Nada más que paso llegar al rastrillo, pedir que me sacaran para, para, el, eh, para rehabilitación. Nunca me vino. ¿Hubieron? Hubieron algunos que lo hicieron. ¿Por qué? Porque era demasiada la candela. Era demasiada la justicia. O sea, ¿por qué tú nunca pensaste en irte al plan Porque de Porque cuando, cuando yo le dije a mi padre que yo no me iba del país, que yo me moría aquí en, en la lucha, yo tenía que seguir esa, esa línea, a como fuera. Eso se me quedó a mí aquí, en la mente, para siempre. Era una línea que yo me tracé, que yo vi tantas cosas, y volviendo atrás en el gobierno de Batista, yo vi muchos muertos, yo vi muchos muertos, mucho, muchas cosas que, que fueron realidad. A nosotros, una vez nos quitaron el camión de, de construcción, en el gobierno Batista para cargar unos muertos que había en un. Nosotros pasábamos por ahí, en Guanabo, todos los días a trabajar y sent... olíamos la peste, una peste rara, y no sabíamos lo que era. Hasta que un día que fuimos a, a lonchar a Guanabo, al regreso al trabajo, estaba la policía, nos paró y nos quitó el camión, que era una plancha. No era un camión de volteo, una plancha. Y nos paró y nos quitó el camión para cargar a los muertos de Guanabo a Santa Cruz del Norte. Todas esas cosas las viví yo. Entonces, ya yo no sé si es que fue porque es que otra cosa, yo no soy valiente nada. Yo le tengo miedo a la bayoneta. Yo quizá el tiro no le tenga tanto miedo como a la bayoneta. A mí me dan un tiro y yo sé que puede ser muerta ya. Pero la bayoneta, como con hacerme la idea que me está entrando por el pellejo para adentro, rompiéndome la carne, ya yo le tengo terror, le tengo miedo. Sin embargo, la bayoneta fue la que más me castigó. Entonces eh, empezó el malestar en los vaya a revirarse la gente en los, en los campos, porque ya empezaron la, los muertos, había muchos muertos. Eh, ...cada rato mataban a alguien... ...o si no aparecía... Eh, ...llevaban para el hospital grave a alguien... ...por los bayonetazos... ...yo tenía un, un gran amigo... ...hermano de... ...de aquín ...aquí en Manrique... ...él se llamaba... ...Diojado... ...Diojado aquí... ...en la noche antes... ...de matarlo... ...él estuvo en... en mi celda conversando... Yo, ...yo recuerdo él no tenía cigarro... ...y yo tenía... ...y... y Estuvimos muchas horas fumando y conversando, hablando de los hijos. Yo, con mi ilusión todavía de mis hijas, yo nunca me pude despegar de mis hijas. Ahora es que más, que me he despegado de ellas porque ya veo que no. Pero en ese momento ya tú habías terminado tu relación con tu esposo. Sí, 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 sí. La, las relaciones creo que se terminaron enseguida. enseguida fue. En la cabaña. En la cabaña no. En la cabaña o en el no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Por qué tú decidiste terminar tu relación porque, con tu esposo? porque ella me iba a seguir visitando, pero siempre me iba a estar hablando de lo mismo. Y ya cuando ella me era, habló. ¿Qué era lo mismo? De que me fuera para el plan. Eh, cuando ya ella me habla de que me vaya para el plan, ya yo la considero traidora a la causa y también la considero que ya está aflojándose y que si yo me estoy negando, ya ella está, no está cumpliendo como esposa. No está cumpliendo como esposa porque cuando yo caí preso, que me sacaron de mi casa, la actitud de ella fue muy fuerte con la con seguridad, con la gente que me fueron a buscar ella fue fuerte en ese sentido y después verla así ya yo perdí la confianza en ella y entonces le dije mira si tú vas a seguir viniendo llorando y hablándome del plan Camilo sin fuego, digo del plan de educación olvídate no venga más y es cuando ella ya se va a ir y me dice eso te va a pesar tú no vas a ver más tus hijas y la cumplió la cumplió o sea, no viste más a tu sí. No, yo no quise averiguar mucho sobre la vida de ella. No quise, porque yo estaba enamoradísimo cuando yo le digo que se vaya. Yo no lo hice por falta de amor, pero no me quedaba otro remedio. Desviarme o seguir mi mi lucha y yo quería cumplir con mi deber. Entonces para cumplirlo tenía que hacer así: ser muy fuerte y quitarme la idea de que tengo mujer pasaron muchos años muchos años voy, voy a y yo no le había preguntado mamá me visitó en el 91 y no nunca le hice pregunta ninguna a, a, a Alicia la, la madre de mis hijas. nunca le hice pregunta pero me visitó mi hermano hermano mío menor y le dije yo tengo esta duda y quiero que tú me saques de ella cuando empezó Alicia a desviarse a buscar hombres, enseguida que tú caíste preso. Yo tenía a mi novia en una calle, en un, en un barrio donde hay una sola calle, y por ahí pasaba todas las noches a un campamento de militar. Ella. Con una amiga. Pasaron muchos años, quizás 40 años, no sé. Cuando fue la pregunta esa y me chocó. Pagaste un precio alto por mantenerte en esa postura, volviendo a la noche antes de que mataran a Kit. Bueno, conversamos. Eh, tampoco puedo decir la fecha del día, era un día de cerca de Navidad algo así. Porque estábamos hablando de todas esas cosas, lo bonito que es los hijos en esos días, cómo se ponen los niños de contentos en esos días. Estaban hablando de toda esa jodería. Al día siguiente nos sacan a trabajar a todos y yo entro primero que ellos. Eran diferentes bloques. Yo estaba en el 18, él estaba en el, en el 26. Y ya te digo que yo no podía dormir, acostarme boca arriba por el problema de mi espalda, como la tenía. Y yo me tiraba para esperar que pusieran el agua para tirarme rápido corriendo a. a supuestamente a bañarme. Estoy tirando el piso, mirando. Yo estoy en un tercer piso, mirando hacia abajo. Llegaban otros bloques y llega el de él. Y la gente le decían: El chachá, chachá le decían a él. Mataron a chachá, cuando tres bloques. Mataron a chachá. Yo no lo podía creer. Yo me levanté y empecé a gritar desde la baranda: diosado aquí, mari Sí, lo mataron. Ahí lo mata por recoger el sombrero que se le cayó. Ese se le cae el sombrero, le pide permiso al oficial, nada que se tiró del camión. Voy a recoger el sombrero oficial. Y cuando lo va a recoger un soldado entró le... por aquí, le salió por los pulmones el tiro. Mató. Y yo creo que no había una persona más tranquila más noble que eso. Noble, noble, noble. Lo asesinaron. Lo he tenido siempre, la amistad tan profunda que tuvimos él y yo. Reinaldo, el hermano en ese momento estaba allí. No, se había fugado, que a él lo matan por, por la fuga del hermano. Que es el caso de que México, la, la Embajada de México lo entrega de nuevo a Reinaldo. Hizo una buena fuga. ¿Hasta qué tiempo tú estás en la isla? hasta el 67 fuimos los primeros porque no ha llegado a esa parte todavía ¿por qué se acaba el plan el plan no se acabó por, se acabó por una parte de que no no le era eh, no había logrado el objetivo ¿cuál era el objetivo? de acabar con la prisión y Lepino no, o sea doblegarlos a ustedes doblegarnos y que todos pidieran ir a la reeducación, eh, eh, reeducación. No lo lograron, pero aparte de eso, como ya la gente estaba muriendo y había tantas golpizas, tantos tanto maltratos, que empezaron a revirarse la gente. Entonces, el caso de, de Pablo Prieto, por ejemplo, de suegro de Ángel de Fana. Pablo Prieto le cae atrás a Brazo de Oro, que era uno de los guardias más sangrinarios que había. Brazo con la guataca. Y Braso tuvo que huir. Después en el bloque mío cogieron a un, un oficial también militar y lo tiraron entre de un lugar donde sabía que machucar el abono para botarlo en el campo. Y le iban a dar palo ya cuando empiezan a tirar tiros y nos mantienen separados del de oficial que puede levantarse el oficial que estaba en mando empieza a gritar no lo toques porque voy a, voy a dar la orden de matar a todos doy la orden de matarlos a todos y así fueron no nos sacaron más al campo no nos volvieron a sacar al campo eh, no sé si eh, al día siguiente, no sé cuándo rápidamente, cordillera para para La Habana y ahí salgo yo en esa cordillera para la Habana. ahí empezaron a, a regar la gente por, por distintos lugares de Cuba a mí me llevan a la cabaña en la cabaña tuvimos como dos o tres huelgas de hambre la primera fue de 20 días la ganamos ¿Y qué, ah. lo que, ¿qué es lo que demandaban? cosas sen, sencillas sol la correspondencia de la familia o sea, poder salir al sol poder salir al sol la correspondencia a la familia, eh, visita. La mejor la comida, nunca te la iban a dar. Mejor no te la iban a dar. Yo creo que se pedía también. Y médicos. Médicos que tenían el botiquín, estaba dentro del patio, no, no era tan difícil. Los médicos eran mismos, los mismos presos, presos de, de otro patio. Esa la ganamos en 20 días. Los médicos decían que. Había que votar todos los papeles, que ya la huelga eran, que decían que tantos días, que eso es mentira. Después tuvimos una, otra huelga que pasó los 30 días, no me acuerdo. Ahí hubo un arreglo y se, se vio Después, otra los 38 días, la perdimos. La perdimos. Y de ahí nos meten para boniato en el 69 ¿la situación en Boniato como? Se... Bueno, bueno bueno, llegamos con el estómago en malas condiciones por la huelga muy malas condiciones y ahí hicieron los primeros, el primer alimento era un caldero echando candela ahí de harina no aceptamos la comida, tuvimos varios días sin comer, pero yo a veces digo, eso es que la huelga no duró 50 días, porque yo me, no me acuerdo haberme de haber comido de ahí, en Boniato. En los primeros golpes, los primeros cadenazos que nos dieron, rompecabezas, todas esas cosas, fue porque no nos levantábamos en atención cuando, la, cuando venían los recuentos. Nos negábamos a levantarnos en atención, nos quedábamos en el suelo. Ahí se metían, te daban golpes, te daban golpes, con cadena, con hierro, con lo que fuera. Como es natural, me rompieron la cabeza. La cabeza mía es dura, pero se rompe también. Más tarde, más tarde me pusieron 19 puntos en ella. ¿Con qué te dieron en la cabeza? Con una cadena. En esa ocasión fue con una cadena. Me rompió aquí adelante. Me dio por aquí adelante. Rompieron cabeza muchísimas, porque daban en la cabeza rompieron mucho mucho pero no nos levantamos entonces tuvo tuvo que venir el director a conversar con nosotros a explicarnos claro que no lograron el objetivo entonces ya vienen bajitos bueno traten de estar en un lugar que cuando venga el recuento los vea porque hay muchos que se tapan completo. efectivamente está bien pero en atención no nos vamos a parar fue boniato más fuerte que, que la isla no, no. La isla fue el plan Camilo se fue, fue duro. En eh, volviendo a la cabaña, eh, tampoco sé la fecha exacta, nos quitan la ropa, la ropa de Entonces, antes de ir a Boniato. Sí. Antes de ir a Boniato, nos quitan la ropa que teníamos como preso político. ¿Cómo era la ropa? Era amarilla. El uniforme parecido al ejército de Batista, que ellos trataban de, de meternos siempre su, su de que estábamos usando la ropa de Batista, que si no nos daba pena, que si habíamos luchado contra Batista, a mí no me importaba la ropa. Pero la ropa tenía una P atrás, la camisa tenía otra P. A mí me importaba si era blanca, azul o negra. Esas las quitaron después de regresar de Isle Pino y nos dejaron desnudo, desnudo totalmente. ¿Los presos comunes qué tipo de.? No, nosotros no estábamos con presos Nunca hemos estado. ¿Pero el con... uniforme de los comunes era.? Eran negro, eran negros. Nunca, nunca estuvimos con los presos comunes. Entonces nos mantuvimos así en cuero, en cuero totalmente. Nos metieron en pequeñas celdas, eh, sí. galeras, uno arriba del el otro pegado ahí. No nos podíamos acostar, teníamos que estar parados. Yo no sé qué tiempo duró eso. Al fin, llega que a aquel momento había eh, sustituido a Ramiro Valdés, Sergio del Valle. Sergio del Valle. Y nos dice que él es humano y que él nos va a dar, claro, de lo que nos quitó una sábana. De tenían peste porque estaba toda esa ropa junta todo, y un calzoncillo. Nos dieron eso y ahí empieza la posición calzoncillo, la que duró hasta el día que salí para acá. Estuviste en calzoncillo todo ese tiempo. O sea que fuiste en calzoncillo 17, para... 17 años. Fuiste en calzoncillo para Boniato. Pa Boniato. ¿Qué tiempo tú estuviste en Boniato? Yo estuve en, en Boniato totalmente como 13 años. Incomunicado siempre, totalmente. Entonces al día siguiente de llegar a Boniato, viniendo con un caldero lleno de harina, Echando humo, nosotros teníamos el estómago todavía de, las, de la huelga en mal estado y no podíamos consumir ese, ese tipo de alimento, y menos en la forma que estaba tan caliente. Se rechazó, solamente un solo un compañero de nosotros la cogió. Pero fue para tirarse por la cabeza al que venía, al guardia que venía acompañando a, al preso que reparte la comida en la, en la prisión. Como es natural, se la tiró por la cabeza y le dieron una golpiza enorme. Se lo llevaron aparte, lo separaron de nosotros y dice cuando regresó que le dieron mucho golpe. No sé para dónde lo llevaron. Eh, fueron muchos los encuentros con los guardias, hubieron muchos problemas en esos momentos y ahí es donde ya yo narré que ellos querían pararnos en atención y que también eh, esa, ese día repartieron muchos golpes y rompieron muchas cabezas, incluyendo la mía. Pero la, la represión hacia nosotros no paraba, era constantemente todo lo que ellos buscaban era romper la posición del calzoncillo. Nosotros nos quedamos, el grupo del calzoncillo, junto con los que cogieron la ropa amarilla, que era la ropa que nos pertenecía, que la pude haber cogido yo también, pero yo decidí el extremo. El extremo era el calzoncillo. Si yo tenía la oportunidad de estar en Catunilla, no iba a ponerme ropa de ningún tipo. ¿Y cuando era invierno, que hacía frío? No importaba, cogíamos frío. Pasábamos frío. En ese momento que llegamos a Boniato, eran celdas que tenían rejas. Veíamos el pasillo, el guardia, todas esas cosas ahí. Era un pasillo. Eh, atrás era... También reja, una ventana de reja. Ese fue el comienzo de celda. Y así estuvimos en, esa, en esas celdas. Esto es increíble, como ellos eligen fechas señaladas como es eh, el Día del Rey, el 6, de, el 6 de enero. Nos sacan de ahí, de esas celdas. Y nos meten en las tapiadas. Las tapiadas de boniato. Habían celdas que no, no habían terminado de soldar los hierros, las planchas de hierro adelante. ¿Esta es el área que se conoce como Boniatico o es dentro del no, mismo? No, Boniatico boniato? viene después, en la segunda etapa de nosotros. O sea, están ustedes ahora en celdas tapiadas en la prisión de Boniato. En la prisión, pero nos cambian de edificio. Estábamos en el 5, nos ponen en el 4. Hay tapiada arriba y abajo. Tapiada quiero decir cerrada con una plancha de hierro adelante y cerrada atrás la ventana con un espacio así mirando hacia el cielo, como persiana en una ventana que es así. Y es persiana de, de concreto mirando hacia el cielo. Esa es toda la, la claridad que teníamos. Adelante. No veíamos nada, era plancha de hierro, cerrado totalmente. En algunos casos, cuando llegamos allí, no habían terminado de soldar y con el preso adentro, seguían soldando. Seguían, la plancha. La plancha. O sea, el vapor que te cogía ahí adentro era terrible. Ya ahí estamos, más incomunicados totalmente. Era un preso por tapeado. Habían de a dos y de a uno. Yo no recuerdo si yo estaba acompañado, yo no recuerdo. Así eh, estamos hasta que llegue el día de la masacre. Que matan el hermano la fe y hay cincuenta y pico heridos. ¿Qué fecha ocurre la masacre? ¿Y quién era el hermano de la fe? Gerardo eh, González Álvarez, el hermano de la fe porque él siempre estaba predicando y a él lo matan, abrazado a la reja porque ellos pudieron tumbar las puertas, nosotros no. Era, yo no pude tumbar las puertas, yo estaba demasiado débil, muy mal y no pude tumbar mis puertas, pero traté de hacerlo porque tiraron gas y y, no, y nos estábamos ahogando dentro de las celdas. Entonces el hermano la Fe pudo abrazarse a, a la reja que da a, a, la, a la parte de afuera de lo, donde están los guardias. Esto fue el primero de septiembre del 75. Primero de septiembre del 75, se me había ido a la mente la fecha. Y a él le dan un tiro. La agresión porque ocurre en primer, en primer lugar. Nosotros teníamos como 15 hombres constantemente con dolores de muela. Y estábamos citando siempre al oficial para que llevaran a esos hombres a sacar las muelas. Nunca lo hicieron. Nunca. Y eran la gente quejándose totalmente ahí con mucho tiempo con eso. Entonces surgió un nuevo, uno nuevo. Que le dolió, empezó el dolor de muela y empezó a dar gritos y, y a dar golpes en la, en, la, en, la, en la tapiada. Y yo no sé cómo era posible de tumbar una tapiada, una puerta de esa y la tumbó. Bueno, no hicieron nada. Y llegaron, lo metieron en, en otra celda con la promesa que al día siguiente lo iban a llevar a sacar la muela. Pero efectivamente el día siguiente no aparecieron. Se reclamó, se le pidió a, al oficial de guardia que sacaran el hombre, se lo llevaran, sabiendo que habían 15 más con dolor de muela, pero este era el que más le dolía o más escándalo estaba haciendo con, con eso. El problema es... Que le fueron dando largo, sí, después, mira que esto, lo otro. pero fueron preparando las condiciones. Instalaron una, una 30 en la cocina, en el techo, otra en la dirección. Una ametralladora. Ametralladora, nosotros entre dos fuegos. Entonces, lo, los comunes que se oyen cuando gritan, Políticos, ¿qué está pasando que están instalando armas de largo alcance? ¿Qué está pasando que están poniendo eh, sacos de arena en, la, en el pasillo? Y Les cosa? estaban informando lo que estaba pasando. Sí, ellos estaban gritando. Ellos estaban gritando, pero lo están preguntando. ¿Quién le va a decir nada? Nadie podía decir nada. No habíamos comido nada ese día, de los de lo pocos que nos daban. Ya, como a las 2 de la tarde, ya no pidieron más que sacaran el hombre, y empezó, como le decíamos nosotros, el traqueteo. El traqueteo era darle golpe a la, a la plancha de hierro. Quiero que, Cuando esa plancha de hierro empezaba a sonar a, a, con todo a la vez, se oía en Santiago de Cuba. Y por eso es que ellos les, les cuidaban que no tuviéramos ese escano. Cuando se empezó eso, eso no hay quien lo aguante. Eso no hay quien lo pare. Nadie para eso. Es que hay celdas que se caen, las puertas, y eh, ya empiezan a, el tiroteo. Una vez que, la se, que se cae la, la plancha de hierro, el preso sale al a, pasillo. Sale al pasillo a, 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 a protestar. protestar. Entonces el fuego ya estaba cuando caen las planchas de hierro. Ya ple, se, se sienten los candados porque están tirando en el, en el piso, en el mismo nivel. Y están chocando las balas en los candados. Y las ametralladoras empiezan a sonar por fuera contra la pared. Contra la pared. Eh, eh, no se oía. Era un ruido tan grande que no se oía. Ya cuando controlan el, el personal, ya el hermano está muerto. Hay una pila con tiros. A, al hermano de la fe lo matan una de esas ametralladoras, uno de esos disparos. El disparo de adentro. Él ha abrazado a la reja pidiendo Dios perdónalo que no saben lo que hacen. Eso es todo lo que decía. Hermano de La Fe no tiene ningún palo, no tiene nada en la mano. Tumbó la reja junto con Enrique Díaz Correa y tumbaron trece, tres puertas o cuatro. Ellos controlan la situación y empiezan a sacar a la gente para los heridos, los heridos. Empiezan a sacarlo para un pasillo. Ya después que hacen eso, empiezan a sacar los heridos, los heridos y a todo el personal. Empiezan a meterlos para el pasillo. Me dejan para último. Yo le había dicho al teniente Lescay, que era el jefe de pasillo, que era un ladrón, porque días antes, días, quizás un mes antes, me habían vendido tres cajitas de cigarros. Y nos hicieron una requisa, y el que entró en la celda mía había sido el Sky. Y cuando yo regresé, las tres cajitas de cigarro habían desaparecido. Entonces, cuando yo le reclamo a él, mire, usted entró aquí y usted se llevó las cajitas de cigarro. Ah, me dice el ladrón, sí, señor, si usted fue el que entró. Yo le estoy diciendo eso a un teniente y, y un haitiano grandísimo. ¿Cómo tú me estás diciendo? Te voy a desaparecer. Entonces que teníamos, nosotros siempre teníamos un, un individuo entre nosotros, que era el que, represe, que nos representaba allí con el oficial de huelga, para resolver mejor los problemas de nosotros. Entonces esta persona habló con él y le dijo, oye, no saca a Basilio de aquí, porque si lo saca, te vamos a tumbar todo esto. Te lo vamos a tumbar, no lo puedes sacar. Dice, ok, no te preocupes que en algún momento yo me las cobro. Y entonces, efectivamente, este señor llamado Lescai me dejó para último. Y yo vivía en ese momento con un compañero de celda muy flaquito, que por eso no. Yo traté de tumbar la, la puerta porque las camas eran arco de hierro y tú lo podías sacar de la pared y darle golpe a la puerta, pero no pudimos. El compañero mío, Urbano Pérez Benítez, era muy flaquito, muy flaquito, muy débil. Y yo también estaba muy débil, no, yo no tenía fuerza. Cuando llegó a la puerta mía, eh, yo estoy sentado en el suelo, yo estoy tirado en el suelo. Le dice a, a la guarnición, calen bayoneta y hagan fila hasta la escalera, eh, estamos en un segundo piso, había que bajar, que Basilio es mío. Urbano está parado cerca de la puerta y me dice, ¿tú oíste? Y digo, sí. Le dije, mira, sale tú de último. Porque si tú sales de primero, te pueden equivocar y darte un golpe. Sale tú de último. Y ahí yo sabía que lo tenía que coger el cabillazo. Ellos andan con unas cabillas gordas así de apugada, corrugada, se la amarran aquí con un cordel. Era este largo así. El primer el golpe fue aquí, rajó completo la cabeza. Y después ya yo no siento los golpes, porque hubo un calambre por ahí para abajo y todos los golpes vinieron fue por la espalda. Pero también tengo que pasar por dentro una guarnición que me va pinchando, me va pinchando. Pinchacito, no me, no me hundieron la bayoneta, pinchacito, hasta llegar a la escalera. Ya cuando yo llegué a la escalera ya yo iba turdido, ya yo no iba, en la mente mía estaba que si se me caía o no me caía, pero me doy cuenta que voy a rodar por la escalera, por un hueco de la escalera y me voy a matar. Me agarro y cuando caigo, pensando que Urbano había salido caminando, Urbano estaba abajo, que le habían dado, con la misma cabilla le dio y lo volteó por arriba de mí y cayó abajo. Cuando yo lo vi le dije, oye, levántate, ¿puede? Sí, sí, levántate, vamos de aquí que te, nos van a, a dar más, más pinchazos. Y salimos y ya estaba todo el personal afuera, sangre corriendo por el pasillo, yo era de... Entonces, empiezan a llevarse los heridos. Cuando me toca a mí, me quieren poner la ropa de los comunes. Otra bronca. Otra bronca. Ya me amarran. No me la pueden poner. No me dejo poner la ropa. Bueno. Yo supongo que si ellos hubieran querido, me dan un tratazo, me pierdo el conocimiento y me la ponen. Pero no lo hicieron. Y no me dejé poner la ropa. Eh, ¿Qué hicieron? Me amarraron. Entonces me la amarraron aquí al cuello. Me la amarraron ahí. Me llevaron a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba estaba frente al hospital eh, todo el pueblo de Santiago preguntando por la familia porque eran muchos los santiagueros que habían allí pero yo no conocía a nadie, yo no podía no se podía hablar porque estábamos tirados todos en una en un, no sé si era una ambulancia o qué cosa era aquello el boca abajo dentro de en el piso de la ambulancia ahí nos arrastraron una camilla para adentro me cosieron me cogieron una cantidad de puntos que yo lo considero como 18, 19 puntos. De ahí me llevaron otra vez para el hospitalito. Ahí me entero. El hospitalito de la prisión. De la prisión. Ahí el mismo día me llevaron para el hospitalito y ahí me tuvieron arriba de la camilla llena de sangre, que eso es otra cosa que es terrible. O Esa camilla estaba llena de sangre. Y ahí estuve hasta el día siguiente. Y el mismo... Que me dio la el cabillazo en la cabeza Vino a reírse No habló Pegó la cabeza y se echó a reír eh, Y pegado a mí Yo tenía en ese momento yo tenía la, la, la vista puesta en el cielo Ahí mismo, seguí mirando a, al techo no hice caso Él venía a provocarme Se jodió Estoy Ya al cumplir mi condena De 20 años ¿Sí? Me llevan para donde están los demás compañeros de allí, de la camilla. Daba lástima como estaban todos. Eh, contábamos de que iba a haber más, más muertos. Pero no. Rebasaron. Había gente muy grave, muy grave. Y rebasaron. El único fue Gerardo. Era una pena porque era un hombre muy llevadero, muy, muy bueno. El hermano de la fe. Un creyente, de eso, increíble. Me llevaron por la mañana para donde estaban mis compañeros, supongo como a las 8, a las 9, por ahí. Llegué allí, en cuero, sin nada. Ni calzoncillo. Pero, ya llega tú en un momento que te adapta a eso qué me importa a las once por ahí más o menos trajeron un carro no lo cogimos mira esa es otra cosa cuando estábamos de luto ¿no? que nosotros nos matamos los mismos en el campo eso no comíamos cantado el himno nacional esa es otra cosa que se me pasó. Nosotros tuvimos gente, nos metieron, cuando hicieron las recogidas de, de los testigos de Jehová, los metieron en el epino con nosotros. Y cada vez que cantábamos el himno nacional, ellos se quedaban sentados. O pues hacíamos un minuto de silencio para los muertos, que se quedaban sentados y eso. Eso nosotros lo rechazábamos. Y yo recogí uno de los bairitos, eran jovencitos. Y le dije: Mira, mi hijo, nosotros tenemos esta costumbre, esta es una cosa que nosotros apreciamos mucho. Y ustedes no, no entienden eso, y yo lo siento, pero no puedo tenerte aquí. Entonces, todos se, se agruparon en el último piso que no había nadie, y se los llevaron enseguida. Y esa fue una parte los de. Los testigos él. de Jehová han sufrido muy fuerte represión en Cuba. Sí, sí. Llegó como a las once y media, por ahí y más o menos, no le estoy dando fecha exacta, una, un, un oficial con una lista, no recuerdo si era primero yo, último, medio, y empieza a llamar, en total en ese momento éramos diez, los que nos eh, acusaban de ser los promotores de la de la rebelión. Nos llevaron para la máxima seguridad, que es abajo de la de la dirección del penal, que hay como había como cuatro cerditas. Cuatro, tres, sí, cuatro cerditas muy pequeñas. Esto es en el mismo año 75. O sea, Sí, 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 75. De, Después de la masacre Sí, 75 nos llevan para allí, nos meten en esas cerditas. Para llegar a esas cerditas había que abrir cinco candados. Contado, yo los conté. Tú sabes que Santiago de Cuba tiembla mucho y yo nunca había oído un temblor de tierra. Y un día empieza a moverse el piso y a oír las vacas que berrean mucho. Se oían los gritos de las vacas. Y los candados sonando. Sonaban los candados. Y los guardias corriendo escalera abajo para salir de, del building. ¿Y ustedes ahí? ¿Sí? Dice Martín Pérez que en ese momento estaba en la celda conmigo. Oye, tú estabas blanco. Y yo digo, no, no, y tú estabas azul. No, tú estabas bien. <laughs> bien... ...ustedes nunca habían vivido una cosa así... ¿ver? No, no Un temblor ...después, de tierra. después la, la, la vivimos... ...muchas veces... ...muchas veces... ...ahí pasamos seis meses... ...en esa situación... ...ahí... Eh, eh, ...después trajeron... ...a otro más... ...y éramos 11 en total... Eh, ...a esquía... ...le celebraron juicio... ...a dos... ...al que estaba encargado de personal... Que es el que siempre teníamos para comunicarse con el oficial. Y a otro que era muy noble, muy tranquilo. Ahí cogieron a cualquiera. A mí no me movieron. Para nada. Cosa que me alegro mucho. Pero yo tenía los puntos que no me los quitaban. Y ya llevaba meses con esos puntos en la cabeza. Pero un día, creo que antes de quitarme los puntos, eh me llaman a la a la oficina del, del director temprano en la mañana muy extraño que un director te vaya a ver en, en en cuero me siento ahí y no hay ningún motivo, vaya en el caso de nosotros estábamos ahí no no había nada no sucedía nada. y digo, este me va a proponer el plan o algo de eso. Pensé yo. Pero bueno, ¿eh? estaba un rato delante de mí ahí. Como todos los comunistas saben hacer un papel perfecto. Y pueden llorar si es necesario. Ellos lloran si es necesario. Y al rato me dice... Tú tenías un hermano preso contigo llamado Reinaldo Guzmán. Y yo, es mi hermano, es mi hermano, pero él no estaba conmigo, él estaba en granja. Y yo, bueno, tú tienes una hermana, se llama Carmelina Guzmán, y yo, sí. Ella está en el Ministerio del Interior, no sé dónde, haciendo gestiones para que te lleve, porque tu hermano falleció anoche. Me atoré. Quedé un tiempo sin hablar. Ellos tenían por costumbre, en algunos casos, no a todo el mundo, es verdad. Y era muy difícil en la situación que yo tengo. Todavía con todo eso arriba. ¿no? Pero en algunos casos ellos llevaron eh, presos a ver el familiar muerto si sí, yo conocí algunos casos y yo fui el que hice la pregunta entonces le dije usted sabe que ustedes le dan la ropa amarilla la ropa de preso al preso también le advierto que yo no me voy a quedar con la ropa yo se la entrego cuando regrese eso fue lo que yo le dije eh, ustedes le dan la ropa y llevan el preso a la funeraria, a ver el familiar. Sí, 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 cómo no. Noches antes de ese problema, ellos sacaron a todos los presos en cuero. Te estoy hablando, estamos en un proceso en cuero. A un parquecito. En el cordón que hicieron para, para que nosotros entráramos en el parquecito, habían mujeres. Guardia. ¿Pero el parquecito dónde estaba? Dentro de la prisión. Dentro de la prisión, mujeres, en cuero, había un compañero mío llamado Martiniano, que decía, esto sí es vida, al aire libre, con la luna afuera. Se burlaba de la... porque los querían humillar. Afeitan y pelan a todos. Yo me quedo para último, porque en ese momento... Yo recibí cartas que me mandaba mi sobrina de Guanabu de la muerte de mi padre. ¿Fue después de la muerte de tu hermano? No, se me olvidó que eso fue antes de la muerte de mi hermano. Mi padre murió en septiembre 28. El, la masacre fue el, el primero, el 28 murió mi padre. Después muere mi, mi hermano en enero 2 del 76 del 76 enero 2 entonces todas las cartas que eran un montón pero para que nosotros nos afectáramos y nos peláramos tranquilo, le dieron carta a todo el mundo nosotros teníamos por costumbre que las cartas nosotros las compartíamos no teníamos secreto lo que me sucedía a mí lo sabía mi compañero entonces yo le enseñé las cartas a mis compañeros todos vieron lo que me sucedía, la barba mía me llegaba aquí y a mí me estorbaba. En un calabozo de eso, una barba larga y el pelo largo. No, y yo iba con idea de pelarme. Ya te, ellos tenían, esas cartas estaban ahí guardadas, hacía o sea, tiempo. Y nos dieron las cartas. Cuando llegó el turno mío, que fui el último, yo me quedé para el último, yo sabía que yo no me iba a afeitar ni me iba a pelar. ¿Ya? Yo sabía que iba a haber bronca, que iba a haber problemas, pero yo no. Ellos. Entonces cuando vinieron a tirarse arriba de mí y me dijeron, te toca a ti, le dije, no, yo no voy a pelar ni me voy a afectar. Nadie de mis compañeros, nadie me dijo nada. Ya ellos sabían lo que había. Entonces vinieron a tirarse, los compañeros míos se metieron, ellos, no, vamos a tener problemas. No. Me dejaron tranquilo. Ahí es donde viene el, la entrevista, ya después en enero. Esto, yo estoy todavía peludo y, y babum. En enero, cuando me sacan para darme la noticia de la muerte del hermano mío. Al final, no te llevaron ni al velorio de tu padre ni al de tu hermano. No, el velorio de mi padre, ellos no me lo comunicaron. Me dieron las cartas. No, del hermano mío. Pero ya lo hacen para que yo me pele y me afeite. Y como es natural, yo dije que sí que me iba a pelar, me iba a afectar. Y no me llevaron. Ahora me les queda la duda, cuando te llevaban a la gente a Angola, muchos fueron obligados. Había gente que habían conspirado, habían trabajado junto conmigo en la organización, que tuvieron que ir a Angola. No sé de qué forma, si lo convencieron, cómo, pero fueron a Angola. En... Yo no, no, no estaba seguro si a mi hermano lo mataron allá o cómo fue que murió. Nada, porque no lo sabía. Y en ese momento sí no me dieron carta. Y ahí no recibí más nada. Noticia ninguna. Yo vine a saber de la muerte de mi, padre, de mi hermano cuando vine a, al combinado. Que fue. Eh, la coronaria se le reventó. Haciendo una fuerza muy grande. Martín Pérez, no sé de qué forma encontró un pedacito de lata. Y lo estaba afilando en el cemento para sacarme los puntos. Que yo creo que los puntos salían hasta galándolo. En eso entra el oficial de guardia a hacer un recuento algo de eso. Y ve a Martín y le dice, ¿qué está haciendo? Y yo no, que le voy a sacar los puntos a, a Basilio. Y yo, no, no, no. Yo voy a traer a alguien que venga con una tijera a sacárselo. Y efectivamente fue y buscó a alguien, vino y me lo sacó. Ahí se termina la, la tragedia de los puntos en la cabeza. Desde que entramos allí, seis meses fue lo que tuvimos. Nos sacaron para el lado los compañeros nosotros. No sabíamos nada de noticias, nada, nada, nada. No sabíamos lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos a los, pa a los, a los, a los pabellones, nos enteramos que estaban sacando los comunes porque había un diálogo, había un diálogo donde se iban a ir algunos presos políticos, pero lo que estaban sacando eran los comunes, y sobre todo los que mataban, los matarifas, como les decíamos nosotros. Del personal de nosotros, del grupo de nosotros que estábamos en Boniato, nadie se fue en el diálogo. Eh, del diálogo se fue estando vestido ya de amarillo que estaba en la posición de nosotros, el bitón Ángel Manuel Tereschea, que después paró en cosas malas aquí en Miami. Eh, que yo recuerdo, yo no recuerdo muchos presos políticos que hayan venido para acá en el diálogo. Porque el que iba a buscar presos o familia, tenía que llevarse un grupo que, le, que no era nada. No era nada de él, pero tenía que llevarse un grupo para poderse llevar la familia o, bueno, o algún preso. Pero bueno, de... eso pasa dos años luego, o sea, eso es en el 78 ya. Sí. sí. En el 78 es cuando empieza el diálogo. A 78 empieza el diálogo. Y a nosotros nos llevan... Creo que fue en el 79. En el 79 es cuando sale el primer grupo. Bueno, eh, hay un grupo eh, yo, que sale a fines del 78 y el resto creo que es en el 79. Sí. Entonces, Barbara Water entrevista a Fidel y le pregunta si todos los presos políticos se van en las negociaciones. Fidel le dice que no, que hay un 20% de presos políticos que son terroristas que no van a entrar en las negociaciones ahí yo digo a mis compañeros que me dicen que no que inmediatamente a nosotros nos montan en jaula y nos mandan de nuevo para Boniato es ahí donde si sí paramos en la ruta que fue en Kilo 7 en Camagüey una noche, y nos dieron un pan con algo. Cumplo mi condena. Mamá va a buscarme, a esperarme afuera. Llega un guardia para decirme que mi madre está afuera y que había echado la llave mía en el tanque de la basura, la llave de mi celda. Es forma, la forma de ello para castigarte al máximo. Me dolió que mi madre estuviera afuera, ¿no? Estaba afuera de la dirección, esperando que me soltaran para acompañarme para mi pueblo, para regresar, cosa que yo no deseaba llegar a mi pueblo. Yo Pero no tú habías cumplido tu condena. Ya yo había cumplido los 20 años. Así pasa el tiempo anuncian las primeras celdas que estaban dando golpe y yo me hice toda esa cosa en la mente, la mente mía se va cargando y, y las acciones mías es porque las cargo demasiado. Y digo, bueno, yo nunca he dado un golpe a un guardia. Hoy le voy a dar un piñazo al primero que abra la puerta. Si hubiera entrado a alguien así, pero el problema es que me entró un chiquitico oriental de eso, de montañero, de eso. Bantiú, un negrito. Teniente. Bantiú era teniente. Y le he dado por aquí, por allá, un piñazo. No lo moví. No lo moví. Pero me cayó toda la familia arriba. Toda la familia me cayó arriba. Yo no, Los yo, otros yo, militares. Todos militares. Yo le digo la familia de ellos, ¿no? Ahí todos mis compañeros me criticaron, me dijeron, tú estás cumplido. Así te pueden soltar en cualquier momento. Ahora te van a condenar a 10 años. Y digo, miren, no me molesten, que ya a mí me da lo mismo estar 10, 20, morirme aquí. Ya. Me dejaron tranquilo. Día más tarde, Basilio Guzmán, para seguridad del Estado. ¿Por qué? Yo saqué del ceiling yeso y en la plancha de hierro yo escribí una po poesía humorística que decía, ¿qué vino hoy? A mí me tocó el pan, al otro le tocó la arroz, ¿eh? humorística. Yo estaba en la cola, algo así era la poesía. Me sacan a la dirección. Yo estoy en los últimos traías y según iba pasando, me decían los compañeros míos, te lo dije. Te lo dije. Y yo rabiar por dentro. Llego a seguridad de estado y hay un niño llorando. Estoy frente a la, al calabozo que me van a meter. Ya los mosquitos están, que yo los puedo coger así, 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 porque tienen criadero de, de mosquitos alrededor de, lo, de los calabozos. A propósito. Claro. Oye, el niño llora y no le digo al guardia. Oye, eso es un niño. ¿Qué hace un niño? Preso aquí. Es un niño. Ya hemos fusilado dos que estaban haciendo sabotaje en Santiago de Cuba. Y a este niño lo vamos a fusilar también. ¿Ya? No dije más nada. ¿Qué voy a decir? Me metieron para la celda. Pero era un niño como de qué edad. Por la voz, de 11 a 12 años. Por la voz. Y los que fusilaron eran niños también, eran tres niños. Yo iba caminando para tirarme en el suelo y los mosquitos chocaban conmigo así. Ahí estoy en calzoncillo, tres días más tarde. Me sacaron. Yo no tenía pellejo, todo era picada, 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 que yo era terrible hinchado me metieron un corralito allí me dejaron un rato solo ¿qué sí, es un corral? un corral es una jaula una jaula de perro por ejemplo que tiene el metal por el lado y arriba, es una jaula con una puerta que le pusieron el candado y me dejaron ahí pero estoy dentro de seguridad de estado todo eso está preparado para los presos de ahí me sacan y me sientan en una oficina donde hay un militar lo veo que tiene un papelito en la mano dándole vuelta y no habla no dice nada y yo callado él no dice nada, yo tampoco ya cuando se cansó de, 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 de envolver el papelito, jugar con el papelito me hace así, tú escribiste esta poesía y yo, ya yo sabía que era mía Así es, me, el disimulado, me hace qué? Digo, sí, sí, es mía, es mía. ¿Y ¿Tú sabes qué? Entonces me dijo, tú sabes que esto no, no me habló de, no me amenazó con años ni nada de eso. Pero te podemos condenar por esto, porque si esto sale para la calle, eh, están haciendo un trabajo de subversión, de subversivo y, y digo, oye, ¿usted sabe quién nos cuida a nosotros en segura, allí en Boniatico? Seguridad del Estado. ¿Usted sospecha que puede haber a alguien de seguridad del Estado que nos pueda sacar un papel? Bueno, todo puede suceder. Y digo, vaya que nada, le dije yo, vaya que nada, no puedo decir más nada. No me menciona nada el Piñazo Antiú, yo estoy cumplido, él lo sabe. Mira. Para que tú veas lo que es la revolución. Te vamos a enseñar el cuartel Moncada, cómo lo tenemos de pintadito. Ay, Dios mío. Cuando me dice eso, le digo: Sí, sí, yo sé cómo pintan ustedes. Ustedes raspan ladrillo, lo ligan con agua, después pintan. Queda bonito, pero cuando lleve, cuando llueve, sí. se chorrea sí. todo. Llévate, estaba el, el atrás. llévese ese loco Y eso es lo que yo quiero. Esa fue la última entrevista. Entonces, eh, como que ya yo le había dado un piñazo a, a un guardia. Eh, bueno, pasó tiempo, más o menos igual, y llega el día que me van a sacar ya definitivamente de mi celda. Ahí sí yo estoy solo. Llega un teniente coronel ya con un grado grande, yo estoy tirado en el suelo cuando gritan de delante otra vez, están sacando los cumplidos. Estaba en ese momento que nosotros estábamos esperando que nos recondenaran, que podían recondenarnos otra vez. Entonces yo dije, bueno, ya llegó el momento que nos van a recondenar. Eh, la costumbre ahí era echar dos años, dos años, dos años. Había gente que, que se pasaron muchos años así. Llega a la puerta mía y me dice, Guzmán, Mantente donde está, que voy a abrir la puerta. Hay orden de alto mando de sacarte de la celda. Pero mantente ahí donde tú estás. ¿Y esto qué cosa es? Abrió la puerta. Yo seguí sentado en el suelo, donde estaba. Y me dijo, por favor, sale. Muy decente. Sale. Yo salí, fui el último en salir. Bueno, era el último en celda, de mi celda de los cumplidos. Yo no me acuerdo cuánto. En Boniato creo que habían como 11 o 10 cumplidos. Ya. Había uno que se llama Santico, que anda por ahí, no lo veo hace tiempo. Estaba cumplido hacía mucho tiempo y no lo soltaron. Lo llevaron hasta la jaula junto con nosotros y lo volvieron a regresar, lo cerraron otra vez. Fue un carne, porque él cayó muy niño, muy niño. Y era muy activo también, muy activista. De ahí fuimos para asegurar el Estado. Siempre yo pensando que era la recondena. Que era, porque nunca nos dijeron que estaba... Seguridad el él. Estado de Santiago. De Santiago. Al llegar allí hay un, un pasillo que hace esto y al doblar el montón de ropa y zapatos que había, era increíble. Increíble. Ropa civil, estoy cumplido. Me dice, cogiendo ropa, nos dice a todos, cogiendo ropa y zapatos, que el avión espera por ustedes. Bueno, yo cogí un par de zapatos en gelmo, ya usados como es natural. Eran de otros presos. ¿Sabéis cuántos fusilados había ahí en la ropa esa? Y una muda de ropa. Qué extraño me sentía cuando me vi con la ropa. No cabía allí adentro de esa ropa. Y zapato menos, si yo no usaba zapato. Estábamos en la prisión sin zapatos siempre. Qué extraño. Bueno, cuando llegamos al combinado, nos quitaron la ropa de nuevo. Ahí es donde yo veo a la hija mía y a mamá. Están las dos hijas mías. Está mamá. Que ya son grandes tus hijas. Sí, sí. Y está el nieto mío. Esa no lo tengo en la mente. Y, y está la hermana mía, más chiquita, la mayor. Yo no conozco a nadie. Conozco a mamá. Pues mamá no cambió. Yo no, no conozco a nadie. Ni a tus eh, hermanas. No. Llego, le doy un beso a mamá. Y, y bueno, mamá, ¿y cómo no, no, no y, y quién son ellos? Sí, hijo, esas son tus dos hijas, tu nieto. Digo mamá, yo soy abuelo. Sí, hijo, entonces me quedo así. ¿Y ella quién es? Esa es tu hermana más chiquita, regla. Era una ancianita, una ancianita llega inmigración ahí es donde estábamos todavía y nos dice bueno hagan una lista de los que quieran irse contigo es primera vez que yo obvio de que quieren irse pero bueno ya cuando yo veo la visita y eso ya me cambia la mente ¿no? porque ellos me van a dar esta visita si me van a entonces ahí veo a mamá ella, ¿sabes? ahí es donde yo Veo el rechazo de mis hijas. Sentamos, estamos conversando y, y lo único que saben hablar es del padrastro, Mario, que me dijeron que se portó bien con ellas. Dije, el padre de ustedes soy yo. Sí, pero él nos crió y tú nos abandonaste en los momentos que más falta nos hacía. Hija, ¿cómo ustedes van a hablar de eso de mí? Bueno, pues esa es la verdad. Cosa que yo tengo que quedarme callada muchas veces, En pues, parte es verdad. Sí, pero tú no te fuiste porque quisiste, a ti te apresaron. Lógico, lógico, pero ella no la entiende. Y no fue la educación que le dieron tampoco, ni porque hubieron hijos que siempre la madre estuvo allá por arriba de ellos con respecto a los padres y eso y muchísimos muchísimos hijos estaban muy felices de tener a su padre preso por luchar por Cuba muchos y lo expresaban así empecé yo a sentirme mal también ya el rechazo de aquellas niñas que yo siempre tenía en mente y eso ¿Ya? bueno eso no para ahí Vengo a Estados Unidos y ahí es donde viene el título del libro. Después de la noche. Porque es cuando único yo vi claridad en mi vida. Y el propósito mío cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, bueno, todavía tengo oportunidades de hacer una vida decente. ¿Tus hijas, tu mamá, todos ellos se quedan en Cuba? En Cuba. No los pude traer. Por, la, por lo que ya expliqué de la mentira de Jesse Jackson. ¿Cuál fue la mentira de Jesse Jackson? Que nos prometió que 15 días después de estar nosotros aquí, nos traería la familia, cosa que no fue verdad. O Juan, sea, tú sales en el grupo que Jesse Jackson, sí, que en ese lo, momento era candidato. Candidato a la presidencia. A la presidencia, pues, trae, saca. Y, de Cuba. y él fue. Eh, Ilegalmente a Cuba, porque Reagan nunca le dio permiso para ir a Cuba. Ni él le preguntó a Cuba, pidió permiso al Estado para ir a Cuba. Él fue, así con esa condición. Y Reagan no dijo eso. Y si ya eso fue ilegalmente a Cuba, ¿sabe que no hay relaciones con Cuba? O sea, ya tú ya en el año el 84. Riga era presidente todavía. En el 84 ya yo salgo de de Boniato. A un, a un cuarto en, en el combinado, allí trajeron a la gente que estaba cumplido, los compañeros míos cumplidos, eh, los trajeron también, y era un total de 26. 26, eh, 27, en eh, eh, Vargas Gómez, que era eh, prisión domiciliar, ya estaba en prisión domiciliar. Pasan los años aquí, y yo. Eh, Estuve un año trabajando para una compañía. En ese año pude reunirle el dinero para eh, entre la mujer mía y yo comprar la primera casa. ¿Cómo tú conoces a tu a quien... La que me llevó a Washington no fue Pamela. Fue Jen Bahón, una americana que cuando yo visité a Reagan en la Casa Blanca, eh eh, llegamos a unas relaciones Relaciones sentimentales Creo que se acabó en un año Esas relaciones Y ahí empiezo a salir con Pamela Con Pamela me casé Tuve una hija Elizabeth Que se graduó en En Arte Y ahora vive en Los Ángeles yo estoy orgulloso de lo que yo hice. Al año y medio de estar en Estados Unidos, empecé un negocio de remodelación de casa que me fue muy bien. Me fue muy bien y hace como tres o cuatro años me retiré con el beneficio del Social Security. Estoy retirado, estoy bien. ¿Qué ha sido Cuba para ti? Es mi madre. Para mí, Cuba es mi madre. Después de mi madre, lo que más quiero. ¿Y qué es la libertad? La libertad es lo que el, el pueblo de Cuba no ha tenido hace muchos años. La libertad se tronchó en el año 1952, cuando desgraciadamente Fulgencio Batista dio el golpe de Estado y le dio las oportunidades a Fidel Castro de llegar al poder. Jorge pues Batista fue lo peor que le pudo haber sucedido después de Fidel Castro a Cuba. Yo pienso, a pesar que yo reconozco en parte de que la economía de Cuba nunca decayó, no, no estuvo... Por, había dictadura, había muertos, eh, crímenes de todo tipo, pero... Cuba se mantenía bien, iba subiendo lentamente, pero se mantenía. Pero hubiera sido muy, muy, pero muy favorable si el, el gobierno que nosotros teníamos sacado por el pueblo no se hubiera derrocado, como se lo hicieron. Ahí troncharon la, la democracia al país. Pero yo siempre he vivido enamorado de mi país. Los hombres que han muerto por, el, por, por la libertad de Cuba que son muchos, muchos los que han muerto por la libertad de Cuba. Hay un hecho, no iba a contarlo, pero lo voy a. Hay un hecho que sucedió con las hijas mías. Lo que me dijeron allí en aquel momento que yo iba a salir para acá, me lo han vuelto a repetir aquí en varias ocasiones. Cosa que duele, que duele llegar y llegar el momento de decir, bueno, son mis hijas, yo tengo tres hijas, eso siempre lo digo. Y en el testamento mío hay tres hijas. Pero no son las tres hijas como, como yo las quería. No. Hace unos días, mi nieto llama a la madre. La mayor ella? está en Cuba. En Cuba. Y la mayor, la madre de mi nieto que tengo aquí. Mi nieto llama a Cuba, a la madre. Y quiere hablar con ella cuando ella empieza a decirle dile a, tu pa a, dile a mi padre que venga que este es el momento que él tiene que venir él no quería venir a una cuba libre ya ya tiene la libertad que venga y puede pasear en mi pueblo mi nieto le dijo muchas cosas muchas cosas feas le dijo yo no estaba yo le dije a mi nieto no no, no. déjala con esa equivocación pensando de que yo puedo entrar libremente a cuba y todas esas cosas. Y eso fue lo último que yo pude recibir de una de mis hijas. ¿Cómo tú quieres que te recuerde, por ejemplo, tu nieto, tus otras hijas? Que me recuerde como soy. Que me recuerde si ellos quieren que he sido eh, más padre o que he tenido un comportamiento, un comportamiento malo con ellos, pero. Yo me voy a morir siempre con eso adentro de que ellas, durante mis 22 años, no se ocuparon nunca de mandarme una cartica, no me se ocuparon nunca de preguntar ni por mí. Las dos hijas mías. Yo se las perdono cuando ellas eran niñas, que la madre las dominaba, pero ya después que son mujeres, no. Se interesaron. Y esto es feo decirlo, se interesaron solamente cuando yo llegué aquí, ya por otra mentalidad de que ya yo estaba dentro del dólar, yo estaba en una posición acá. Hay un hecho que yo cada rato se lo digo al nieto mío. Cuando yo tuve que llevar al nieto mío, él estaba con el tío acá, con el hermano del padre de él. Y sucedió algo y yo tuve que llevármelo para allá. Cuando el nieto mío llega y yo le enseño a refrigerar aire, le digo, mira, ahí hay queso, hay jamón, hay pan, hay esto y lo otro, me dice, eh, pero en Cuba, allá en Campo Lores se dice que tú eres millonario. Y digo, mira, yo no soy millonario, yo no soy rico, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días a trabajar. ¿Cómo tú quisieras ser recordado por tus amigos, por la gente que comparten contigo tu, tu visión de Cuba? Bueno, pues mis amigos, mis compañeros que han estado en la prisión, que me conocieron muy bien, quiero que me sigan recordando como soy, que nada ha cambiado en mi vida, que yo soy el mismo preso y me han preguntado periodistas, bueno, si tú tuvieras que ir a Cuba otra vez y cae preso, sigo siendo el mismo, el mismo plantado y voy a estar en calzoncillos también. Yo no me pongo la ropa de los comunes, pues yo no soy común.